Hola, mi nombre es Delfina Balestra, soy abogada, tengo 35 años y desde el año 2012 que participo del espacio de la Comisión Pro Bono. ¿Pero qué es la Comisión Pro Bono? La Comisión Pro Bono es un espacio que convoca y reúne a abogados y abogadas y estudiantes de Derecho que creemos que podemos transformar la realidad desde nuestra profesión. Es imposible hablar de la Comisión Pro Bono sin hablar de sus orígenes. La Comisión Pro Bono se crea en el año 2000 en un contexto de crisis donde socios de grandes estudios de nuestra ciudad de Buenos Aires deciden que el esfuerzo que estaban haciendo de manera separada por tratar de transformar realidades individuales lo iban a seguir haciendo pero de manera conjunta, colaborativa. Que ese compromiso iba a ser colaborativo. Fue así que nace la Comisión Pro Bono y que años más tarde decidimos que ese esfuerzo que habíamos hecho a nivel Ciudad de Buenos Aires queríamos y debíamos llevarlo a todo el territorio nacional. Hoy tenemos 20 provincias con abogados pro bono y abogadas que quieren comprometerse. Hemos trabajado mucho en lo que es el semillero de jóvenes. Hoy tenemos jóvenes en distintas provincias del país que están llevando adelante proyectos en manera conjunta con los estudios y departamentos legales de empresas de esta ciudad. La verdad es que este proyecto, como se nota al hablar, es algo que me convoca particularmente porque muestra cómo estos profesionales del derecho que quizás no habían sufrido las tragedias en su vida personal, decidieron salir de esa zona de confort, empatizar con otras realidades, volverlas visibles y trabajar en red por ellas. Bueno, creo que lo celebramos con una, digamos, con un pum para arriba, para decirlo de alguna manera. Creo que el crecimiento de la comisión en estos 20 años, desde que nació hasta ahora, es terrible. Y bueno, nada, los proyectos que hay han aparecido enorme cantidad de proyectos. Y bueno, creo que los fundadores deberían estar más que orgullosos de dónde hemos llegado hasta ahora con el sueño que tuvieron en algún momento. Bueno, a mí me motiva hacer pro bono porque todos, en general, las personas tienen ganas de ayudar o colaborar o impactar de manera positiva en la comunidad. Y lo que te permite pro bono es justamente canalizar eso desde el lugar, desde lo que uno sabe hacer, que es ser abogado. Entonces, canaliza el ser abogado con impacto en la comunidad y el efecto es multiplicador, creo yo. Entonces, eso es una gran motivación para mí para hacer pro bono. Bueno, el mensaje para los chicos que no se animan a hacer pro bono es que empiecen. Es cuestión solamente de empezar, que nos llamen, que pregunten, que averigüen. No hay nada más lindo que devolver un poco a la sociedad todo lo que nosotros hicimos en nuestras facultades, con nuestros docentes, y hacerlo para los más necesitados es lo más gratificante que hay. Así que se animen, que nos llamen y que vengan al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando uno tiene un sueño, obviamente que quiere que esos sueños se cumplan, pero realmente, como estamos viendo hoy lo que es la comisión, cómo ha crecido, hasta dónde hemos llegado, extendiendo el pro bono por todo el país, realmente superó nuestras expectativas, superó ese sueño. Y que la verdad lo que hace es como que volver a renovar ese compromiso y como que ese sueño nunca se alcance y queremos ir todavía por más y comprometer cada vez más abogados, que tengamos esta nueva mirada, esta nueva forma de dar acceso a la justicia a los que menos tienen y sobre todo intentar que nosotros, a través de ese monopolio de acceso a la justicia que tenemos, darle esos derechos y ese acceso a la justicia a todas las personas del país. Así que, bueno, nada, realmente felices de ver la comisión cómo ha crecido, la cantidad de miembros, la cantidad de interesados, empezar a llegar a las generaciones más jóvenes, porque creemos que ahí es donde está el futuro. Es como que sentimos que hubiéramos hackeado la profesión.
dándole esa semilla y volver a conectar con el propósito que todos tuvimos al momento de elegir esta profesión. Así que la verdad que felices de poder celebrar acá todos juntos en este lugar tan emblemático como es el patio gastronómico de Rodrigo Bueno, estar todos juntos. Hablábamos hace un rato que qué lindo es encontrarnos, abrazarnos, poder vernos, sobre todo después de estos 2 años tan difíciles, que valoramos mucho más el hecho de encontrarnos y darnos cuenta que unidos podemos hacer muchas más cosas juntos. Bueno, lo que me motiva para hacer pro bono básicamente es el hecho de poder no solo ayudar a los demás, o sea, de dar una solución a un problema, a un conflicto particular que tengan, sino poder bajar esa idea de lo que es el derecho como un elemento utópico, como algo que está distante, alejado en la vida de todos nosotros, y poder llevárselo a lo que es la gente, al pueblo, a la comunidad de por sí, solucionando cuestiones que para muchos de todos nosotros nos parecen simples, nos parecen fáciles, como ir a tramitar un DNI, pero para algunas comunidades y para algunos lugares es algo realmente importante y difícil poder acceder. Traer la justicia, traer el derecho a la comunidad es lo que me motiva a hacer pro bono. Bueno, uno de los desafíos que tenemos para el año que viene es consolidar la articulación que estamos buscando entre Red por la Infancia con ustedes, justamente para poder acompañar y patrocinar todos los casos de niños víctimas de violencia y abuso sexual. Creemos que la unión entre nuestras organizaciones es muy poderosa y que podemos tener un gran impacto social. Así que muy contenta y esperanzada de este próximo año. Cuando fundamos la Comisión Pro Bono del colegio teníamos muchas dudas, había muchos obstáculos, pensábamos que la profesión no nos iba a acompañar, pero de lo que nunca nos imaginamos, yo creo que lo que nunca me imaginé fue las próximas generaciones. A pesar de que yo soy profesor de Derecho y que trabajo de eso, me olvidé de la fuerza y de la convicción de los más jóvenes y las más jóvenes entre nosotros. Así que esa parte que yo me debería haber imaginado que no me imaginé es lo que hace de la Comisión esta fuerza tremenda de cambio y de mejora para la profesión del Derecho, que es la Comisión Pro Bono hoy. Y en mi caso la respuesta es que para nada. En ese entonces el desafío era que se supiera qué era el pro bono, el desafío era convencer a los estudios jurídicos de que hicieran pro bono, y hoy todos los días surge un proyecto nuevo dentro de todo el país, en áreas que abogados corporativos jamás hubiéramos imaginado que íbamos a emprender, con juventud por todos lados, con entusiasmo. Se escuchan los proyectos que vienen a nosotros, no tenemos que imaginarlos. Así que la verdad es que no, que es como que uno ayudó con la primera semilla, pero hoy hay un campo de flores que jamás hubiéramos imaginado. Bueno, hola, mi nombre es Inés Lucena, soy coordinadora pro bono del Estudio Bruyú, miembro de la Comisión Pro Bono. La verdad que un placer participar de esta celebración. Cada vez que venimos en esta época del año renovamos todos nuestro compromiso con respecto a la importancia que tiene el pro bono en nuestras organizaciones. Nos inspira también a redoblar la apuesta en lo que respecta a nuestra propia firma y a conseguir que todos los abogados quieran hacer pro bono. La verdad que escuchar a la gente joven es muy inspirador. Hoy se entregaron los premios del desafío pro bono y la verdad que todos no dejábamos de lagrimear y de darnos cuenta de que hay mucha gente joven y que esta nueva generación está muy proactiva en hacer trabajo pro bono. Argentina nos necesita, necesita de la gente joven, y los que somos un poco más experimentados y tenemos unos años más, vamos a estar acá para apoyarlos siempre. Así que van a contar con nuestra experiencia de todo este tiempo, tanto en lo que respecta a pro bono como nuestra experiencia profesional y también, por qué no, personal. Muchas gracias. Hola, yo soy Ignacio Mejiolaro, socio de MBP, un estudio muy comprometido con la Comisión Pro Bono. Tiene mucho que ver con nuestros valores como estudio. Todos los abogados del estudio hacemos práctica pro bono y para nosotros es un placer formar parte de la Comisión y estar hoy en este evento donde nos encontramos con todos los colegas que forman parte de esta Comisión. Y es un momento también de celebración y también para juntar más fuerzas para seguir haciendo cada vez más pro bono en el año próximo. Así que muy contentos de estar acá en este evento. Bueno, buenas a todos. Yo hago pro bono porque
Básicamente es lo que me dicta mi corazón. Siento que mi profesión, si yo no hiciese pro bono, no tendría ningún sentido. A través del pro bono, siento que puedo llegar a un montón de personas, hacer mi aporte al mundo y a la sociedad argentina, y veo mucho más claro el efecto y los frutos de mi profesión. Hago pro bono hace más o menos 11 años y los últimos 3 años, sobre todo con la pandemia, se intensificó muchísimo. Y es algo que me da una satisfacción enorme, y los invito a todos los abogados que están en su profesión y que a veces sienten que no tiene mucho sentido lo que hacen, que se animen a hacer pro bono, y eso los va a transformar mucho más a ustedes que a las personas que ayuden. Así que bueno, muchas gracias y ojalá se sumen muchos al pro bono. Hola, yo soy Milagros Alvarenga, de la ciudad de Formosa. Soy la primera ganadora del desafío Pro Bono 2019. Invito a todos los jóvenes abogados a que se sumen al trabajo Pro Bono. Y tenemos una nueva propuesta, que es el semillero de jóvenes Pro Bono, que para si quieren saber un poco más de qué se trata, pueden ingresar a la página de la Comisión Pro Bono y van a poder formar parte. Hola, mi nombre es Elisa Correa, soy una de las ganadoras del desafío Pro Bono en el 2020 y hoy en día soy pasante en la práctica de acceso a la justicia con la Comisión Pro Bono, la Red Pro Bono de las Américas y el Bank Center for International Justice. Y los invito a todos a participar de esto que es muy hermoso, que es ayudar a que nuestra profesión sea una herramienta del cambio social sumamente necesario. Invito a todos los profesionales que se quieran sumar, acercarse a la comisión y ver en qué se pueden sumar y nada, eso. Cambiemos el mundo, que es súper necesario. Hoy cumplimos 20 años de trabajo colaborativo. Los invitamos a todos los abogados y estudiantes de Derecho para que se sumen. Los esperamos.